Gloria, gloria. Buenos días, Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que nos ha concedido de estar aquí una vez más en este espacio despertando con el Señor. Alabado sea Cristo. En esta mañana quiero predicar bajo el tema He aprendido. Y para esto tendremos la palabra leída en Filipenses capítulo 3, versículo 10 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra con denuedo. Ayúdanos a vivir lo que predicamos, Jehová. Y ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para otros en el nombre de Jesús. El tema es he aprendido. El apóstol Pablo está hablando aquí, está hablando a los filipenses. Él está resaltando la caridad de los filipenses. Él está resaltando lo que han venido haciendo los filipenses con él. Él dice que los filipenses han estado al cuidado de él. Los filipenses en ningún momento lo abandonaron. Él está resaltando y dice, aun cuando él estaba en Tesalónica, los filipenses estaban pendientes de él. Los filipenses se preocupaban por el bienestar de Pablo, porque los filipenses habían reconocido que gracias a Pablo el evangelio había llegado a otro lugar. El evangelio había sido extendido, se había expandido por diferentes sitios, por diferentes países. Ellos habían entendido el potencial que había en Pablo. Ellos respetaban a Pablo como un líder y veían el gran liderazgo que tenía Pablo encima de él. Y veían la preocupación de Pablo por las iglesias. Fíjate bien que Pablo en diferentes ocasiones le escribe a las iglesias, le escribe haciéndole correcciones, corrigiendo algunas faltas, corrigiendo algunos errores, corrigiendo algunas cosas que se daban dentro de las iglesias. Entonces Pablo estaba ahí, siempre escribía, siempre mandaba una carta, porque Pablo se enteraba de lo que sucedía en las iglesias. Si no se enteraba a través de hombre, pues el Espíritu se lo revelaba. Pero si te fijas, no solamente Pablo escribía para quejarse, no solamente Pablo escribía para decir
decirle a la iglesia que se enderezara, sino que Pablo también escribía para resaltar las buenas cualidades, para resaltar las cosas positivas. Lo que te estoy diciendo es que en la iglesia no solamente está para atacarte, la iglesia no solamente está para decir que te arrepienta, la iglesia también está para decirte sigue hacia adelante, sigue trabajando, lo estás haciendo bien, este trabajo, gloria al Señor, este amor que tiene por la obra, no te detenga, no te desanime. También la iglesia está para eso, porque la iglesia, gloria al Señor, la función de ahí, la iglesia se goza con las cosas positivas, la iglesia se goza con las cosas que vienen de Dios, la iglesia se goza cuando tú haces las cosas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo estaba gozoso, estaba resaltando todo lo que habían hecho los filipenses por él, y él habla claro, él dice: mira, yo no estoy por dádiva, yo no estoy por lo que ustedes me pueden dar, pero hay que reconocer el trabajo que ustedes han hecho. Cuando nadie me visitó, ustedes me visitaron. Cuando ninguna iglesia preguntó por mí, ustedes preguntaron por mí. Tal vez Pablo en su conciencia decía: no, yo no me esperaba esto de los filipenses, y sin embargo ellos me han sorprendido. Hay gente que te van a sorprender, hay personas de los cuales tú no esperas nada, pero ellos son los que te van a dar la mano, ellos son los que te van a saltar, ellos son los que van a reconocer tu grandeza. Hay personas que nunca han hablado contigo y son los primeros que te van a defender, son los primeros que te van a echar la mano en tu momento difícil, en tu momento de dificultad. Y por eso Pablo viene, le escribe una carta honrándolo, exaltando su nombre. Dice: yo no es que lo necesito, no. Porque por eso que Pablo habla en otras cartas, y él habla claro, él manda a los hombres a trabajar. Ahora bien, él dice que hay que depender del Señor, y no es que tú no lo puedas hacer, pero el que no trabaja, entonces que no coma, dice Pablo. Él decía que él como apóstol podía acostillarse, podía vivir de otro, pero por respeto a Dios y respeto a él mismo no lo hacía, porque al parecer Pablo era un hombre tan recto, alabado sea el Señor, que medía todos los pasos que él hacía con tal de que otro no encontrara una forma de acusarle, porque Pablo era un hombre que quería tener razón en lo que él hacía y quería justificar lo que él mismo expresaba. Por eso que cuando él predicaba la palabra, él decía: mírenme bien, yo atacaba a la iglesia, yo lo perseguía, yo pedía carta para matarlo, pero yo tuve un encuentro con Jesucristo, yo tuve un encuentro con el Dios de los cielos, y él estaba con convencido. Después que le tuvo el encuentro, él no solamente estaba dispuesto a predicar la palabra, sino a morir por la palabra. Si te fijas, Pablo era un hombre convencido en lo que él hacía y en lo que él había creído. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces Pablo habla y dice: mira, yo no necesito esto. No lo necesito, pero yo lo agradezco, porque entiendo que ustedes han sido solidarios. Le agradezco porque entiendo que ustedes han captado el mensaje. Le agradezco porque veo que ustedes realmente han guardado la palabra. Porque cuando ves que un hermano tiene amor, cuando ves que un hermano se preocupa por otro, entonces tú puedes decir que el hermano ha guardado la palabra, el hermano está aprendiendo, el hermano está, gloria al Señor, está cambiando. Y por eso el tema del mensaje: he aprendido. Y los filipenses habían aprendido, lo que desconocían lo conocieron a través de Pablo. Gloria al Señor, lo que hacía falta vino a abundar en cada uno de ellos. ¿Por qué? Por cuanto lo habían aprendido de un líder, lo habían aprendido de Pablo. Pero hay una persona que estaba ahí, un hombre llamado Epafrodito. Epafrodito, su nombre viene de dioses, su nombre es un nombre pagano. Alabado sea Cristo Jesús. Y si te fijas en la Biblia, podemos ver en repetidas ocasiones cuando Dios llama a un hombre, le cambia el nombre. Fíjate bien que a Pedro el Señor le cambia el nombre. Le cambia el nombre. A Jacob el Señor le cambia el nombre.
a Pablo, le cambia el nombre. Si te fijas, a cada uno de los que el Señor llamaba, dependiendo, le cambiaba el nombre. Y sin embargo, aquí nos damos cuenta que Epafrodito era un miembro de la iglesia. Epafrodito era alguien humilde. Epafrodito era alguien dadivoso. Epafrodito era alguien dispuesto a la obra. Pero Epafrodito, su nombre es un nombre pagano. En ningún momento el nombre se cambió. Lo que te estoy diciendo, que no necesariamente tu nombre va a ser cambiado. Lo que tiene que ser cambiado en ti es tu esencia. Alabado sea el Señor. Tu esencia pecaminosa en la esencia de Cristo Jesús. Él tenía el mismo nombre, pero él no era la misma persona. Era alguien diferente, alguien que había cambiado. Alabado sea el Señor. Alguien que había sido transformado. Si te fijas, él era quien a través de quien enviaban lo que tenían que enviar a Pablo. Gloria al Señor. Era a través de él que llegaban los mandados de los filipenses hacia Pablo. Alabado sea Cristo Jesús. Y aunque su nombre no fue cambiado, pero sí su esencia, fue un hombre libre, fue un hombre diferente. Pero hay algo que Pablo dice, y Pablo dice: he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. He aprendido a contentarme independientemente de la situación que yo tenga. Entonces yo entiendo que nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, debemos de aprender a vivir, aprender a soportarnos, aprender a sobrellevarnos los unos a los otros, aprender a vivir lejos del pecado, aprender a vivir lejos de las cosas que no le agradan a Dios. Porque si ellos aprendieron, también nosotros podemos aprender. Y la característica que Dios nos dice que debemos de tener es la característica de un niño. Un niño siempre está en constante crecimiento. Un niño está en constante aprendizaje. Alabado sea el Señor. Así debemos de estar nosotros, constantemente aprendiendo, constantemente creciendo, pero en el Señor. Y debemos de aprender, así como aprendió Pablo, como aprendieron los filipenses y como aprendieron algunos discípulos que no conocían nada. Pablo no conocía de Cristo, pero él aprendió. Pablo no sabía lo que era el Evangelio, pero él aprendió. Así tú y yo debemos de aprender, aprender más de Cristo. A veces sabemos de todo menos de Cristo, conocemos de todo menos de Cristo. Es necesario de que nosotros aprendamos de Cristo. Aquí estoy yo no nací enseñado, yo no sabía nada de Cristo, no tenía conocimiento de la palabra, pero yo puedo decir que he aprendido. No he aprendido por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Dios le plació y decidió depositar algo en mí. Gloria al Señor. Y como dice la alabanza, lo que han visto reflejado en mí tan solo es su gracia. Alabado sea Cristo Jesús. Y yo he aprendido a vivir independientemente de cuál sea mi circunstancia, independientemente de cuál sea mi necesidad. Por eso que hay personas que, aunque se estén arrastrando, dicen que Dios es bueno. Aunque se estén arrastrando, dicen: yo espero la venida de Cristo. Aunque se estén arrastrando, dicen que Dios es rico, que Dios es poderoso. Aunque se estén arrastrando, aunque en la nevera no haya nada, aunque ellos, gloria al Señor, tengan miles de deudas, aunque toda la puerta se le haya cerrado, ellos dicen que Dios es bueno y decimos que Dios es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido que Dios no es maravilloso por lo que Él nos pueda dar. Dios no es maravilloso por lo que Él nos pueda ofrecer. Dios es maravilloso simplemente porque Él lo es. Porque esa es su esencia. Por eso que me gusta la alabanza de Carlos Luima, que dice: si Él no me diera todo, ¿sería yo capaz de amarlo así? ¿Sería yo capaz de amarlo igual? Si Él no entregara su vida por mí, ¿sería yo capaz de amarlo igual? Si Él se aferrara a su grandeza siendo Dios, ¿sería yo capaz de amarlo igual? Esta mañana yo hablaba con unos jóvenes y yo decía: ¿sabes qué significa? Cuando la alabanza dice: y si Él se aferrara a su grandeza siendo Dios. O sea, hablando que si Dios actuara como Él es, siendo Dios, ¿seríamos nosotros capaces de resistir, de amarlo, de seguirlo, de adorarlo, de exaltar tu nombre? Gloria al Señor. Y yo le decía que Dios no se comporta como Dios. Dios se comporta como un niño, porque lo que le pedimos a Dios, Él lo hace. Fallamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Dios se olvida fácilmente de nuestros errores. Dios es como un niño, alabado sea Cristo Jesús. Muchas veces yo creo que manipulamos a Dios a nuestro antojo. Alabado sea Cristo Jesús.
Porque Dios no actúa en su esencia como hombre. Es tan tal que Él no actúa en su esencia como Dios. Él no actúa en su esencia como Dios, que tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que nosotros entonces, para que Él sea el puente y nosotros llegar hacia Él. Porque me imagino, yo diría, Jesús sí lo entiende a ustedes. Jesús vino a la tierra, Jesús fue un hombre como ustedes, pero ustedes no van a entender, porque es que mis caminos son diferentes a los de ustedes. Mis pensamientos también son totalmente diferentes, pero tengo a Jesús. Por eso que el apóstol Pablo dice: yo le doy gracias a Jesús. ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién me librará de la muerte? ¿Quién me librará de aquello? Y yo doy gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso yo doy gracias. Y he aprendido a amar a Jesús. He aprendido a amar la obra de Dios. He aprendido a guardarme para el Señor. He aprendido a hacer un esfuerzo. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces Pablo habla claramente y exalta a los filipenses. Y dice: yo lo estoy exaltando no porque dependa de ustedes. No. No es porque yo quiero que me den. No es porque mi esperanza está en ustedes. No. Sino, gloria al Señor, por el esfuerzo, por el aprendizaje. Porque realmente he visto, he notado que están poniendo en práctica la palabra. Entonces yo quiero que tú sepas que la palabra de Dios no solamente son de corrección, no solamente son que te digo, para hacerte sentir mal. Porque hay personas que se sienten confrontados por la palabra. Pero siempre y cuando tú no vives conforme a la palabra, te vas a sentir confrontado. Por ejemplo, si la Biblia dice que tenemos que amar y tú no amas, tú te vas a sentir golpeado. Tú vas a ser golpeado por la palabra. Si la Biblia dice que tenemos que ser respetuosos y tú no respetas, también te vas a sentir confrontado. Pero si la Biblia dice que hay que ser dadivoso y tú eres dadivoso, tú no te vas a sentir confrontado. Te vas a sentir bien, porque sientes que estás siendo honrado por la palabra. ¿Pero por qué? Es porque la estás aplicando. Alabado sea el Señor. Entonces yo entiendo que debemos de aprender. Aprender a vivir conforme a la palabra. Aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Independientemente de cuál sea nuestra necesidad, de cuál sea nuestra situación y de cuál sea nuestro pensamiento. Así que yo quiero dejarte con esta palabra. He aprendido. Hay que aprender. Hay que aprender. Hay momentos, gloria al Señor, que tenemos que aprender. Hay que aprender. Aprender a sufrir. Aprender a llorar. Aprender a contentarnos cuando todo está lleno. Aprender a contentarnos cuando no hay nada. Aprender a vivir cuando estamos a pie. Aprender a vivir también cuando estamos montados. Aprender. Debemos estar constantemente aprendiendo. Este es el Señor, este es el Evangelio, este es el camino de Dios. Así que te dejo con esta palabra. Yo he aprendido, no sé tú, pero yo he aprendido. Estoy aprendiendo, aprendí y seguiré aprendiendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, ¿has aprendido? ¿Estás aprendiendo? Pues si no estás aprendiendo, ponte a aprender. Si estás aprendiendo, sigue aprendiendo. Alabado sea Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta preciosa mañana. Y para mañana, si Dios lo permite, tendremos un invitado muy especial. Tendremos un invitado súper, súper especial. Así que no te lo pierdas. Mañana jueves 9 de junio, si Dios lo permite, aquí en nuestro espacio Despertando con el Señor, un invitado especial. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano Nesli estuvo con ustedes.